Bienvenidos a nuestro encuentro con Tendencias. Hoy vamos a hablar de un tema que es recurrente y que parece que os trae muchas dudas, que es la diferencia a la hora de vestir entre una boda y una comunión. En este tema de las bodas y las comuniones, lo que tenemos que valorar es de dónde parte la esencia de cada una de las dos ceremonias. Ambas son ceremonias, pero son realmente diferentes. Por una parte, tenemos las bodas, que aunque nacieron con un componente totalmente religioso, en la actualidad ese componente religioso, aunque a veces existe, en otras muchas ocasiones no, y se van derivando más a lo que es una fiesta. Y por otro lado, tenemos lo que es las comuniones, que ahí sí que es un evento realmente religioso y además volcado a los niños. Por eso, cuando nos decís muchas veces que hay muchas comuniones que parecen bodas y que qué nos parece, pues realmente no deberían ser así. Son componentes totalmente diversos y que no tienen nada que ver uno con otro. Vamos a verlos con detenimiento. Las diferencias que podemos establecer entre las bodas y las comuniones, de entrada, van a ser lo marcada por, como os hemos dicho al principio, por la religiosidad. ¿Qué pasa con las comuniones? Pues que siempre tienen un ámbito totalmente religioso y volcado en el niño, y por este motivo hay que preservar ciertos normas de etiqueta o ciertas maneras de respeto, aunque podamos decir que podemos ir de una manera más personalizada o de una manera más, digamos, individual o como nosotros veamos. Pero es verdad que siempre tienen que llevar un componente muy establecido. Por su parte, las bodas, que es verdad que dan una posibilidad mayor, también tienen algunos tipos de registros a nivel de protocolo, pero es mucho más amplio el abanico y mucho más amplio las posibilidades que nos dan a la hora de vestirnos. Primero hablaremos de lo que es la mujer en cualquiera de estas dos ceremonias. Tenemos que establecer y tenemos que tener muy claro que a la hora de vestir en una boda venimos muy marcados por el tipo de boda que sea, es decir, los que nos invitan son los novios y ellos pueden manejar lo que es la manera de vestir, el código de vestimenta, el dress code que ahora es tan famoso, de manera que ellos pueden elegir el que ellos consideren. Y puede ser una cosa que nos parezca totalmente desacertada o totalmente fuera de guión, pero si ellos lo deciden, debemos aceptarlo y debemos seguirlo. Eso es la boda. Por otra parte, la comunión no. La comunión, tanto sea en la mujer como en el hombre, viene marcada por lo que hemos dicho antes, que es la religión, lo que es un ámbito dentro de una iglesia, dentro de lo que es el ámbito de la religiosidad. Y por ese motivo hay algunos cánones que, por mucho que alguien intente saltárselos, no debería. Por eso son muy diferentes. La mujer, veamos lo que puede hacer en lo que es la ceremonia más religiosa, que es la comunión. Pues nosotros siempre decimos que la mujer, como va a ser en un ámbito derivado de la iglesia, tiene que tener un poco de, podríamos llamarlo, recato, es decir, nunca se debe ir demasiado lanzado o demasiado moderno, demasiado raro. ¿Por qué? Porque ese ámbito necesita una manera de vestir que sea acorde a donde estamos, al lugar en el que estamos, y además pensar que las personas que son los protagonistas ese día son niños, con lo cual nunca lo debemos olvidar. Hay que ir, lo que se llamaba antiguamente, o lo que decían las madres, es decir, totalmente en el sitio. Ir prudentemente vestidos, de manera que podemos dar un toque según sea nuestra personalidad, pero sin pasarnos. A propósito de las bodas, entonces diremos que nosotros lo que podemos hacer es investigar, es dar color, es dar personalidad a esa boda con nuestra forma de vestir, siempre y cuando, como hemos dicho, no vaya en contra de las personas que nos han invitado y que hayan marcado un código de vestimenta. Pero sí que es verdad que podemos salirnos un poquito más del guión. La mujer, para la ceremonia de las comuniones, lo que debería hacer es ir con un largo, tanto sea de falda, sea de vestido o incluso si lleva un pantalón, pues sea un largo, por ejemplo, que sea, digamos, acorde a la situación, es decir, un largo por debajo de la rodilla, que sea elegante y que sea adecuado a lo que va a hacer. Debemos también tener en cuenta una cosa, las mujeres, que es que en muchas ocasiones intentamos llevar vestidos que sean demasiado descubiertos. No debemos, porque pensar que es una ceremonia religiosa, está dentro de una iglesia. Y ahí sí que pediremos, pues, que los vestidos tengan por lo menos cierto, llamémoslo, recato, es decir, nada de escotes demasiado pronunciados o vestidos demasiado llamativos. Una cosa que sea, pues, más acorde a la hora del día que es y para lo que vamos. Vestidos que sean, por ejemplo, con un largo adecuado por debajo de la rodilla, con un poquito de manga, además en esta época que todavía no hace calor, exceptuando estos días, podéis llevarlos, o llevar una chaquetita encima, un traje chaqueta o cualquier falda con una chaqueta o con una camisa. Las bodas permiten
una manera de vestir mucho más amplia, sin llegar a lo que sería una fiesta pura y dura, una fiesta donde es una entrega de premios o un tipo de banquete que tenga que ver con una recepción o cualquiera de este tipo que vemos normalmente en la televisión. Las bodas son ceremonias y por lo tanto necesitan una manera de vestir no tan estricta como puede ser la comunión, pero también un tipo de vestimenta que tampoco vaya tan ligado a lo que es la fiesta. Por ese motivo, sí que es cierto que podemos utilizar, las mujeres pueden utilizar largos diferentes, largos que a lo mejor en una comunión no estarían bien vistos, o tipos de vestidos con unos escotes o con unas formas diferentes que sí que lo permiten, incluso colores mucho más llamativos y mucho más llegados a lo que es la fiesta de por la noche. Nos soléis decir, ¿qué diferencia hay? Porque si realmente una comunión no deja de ser un cóctel y la ceremonia de la boda también tiene un cóctel, podría ir vestido igual. La diferencia es que en la boda, después del cóctel primero, siempre hay una fiesta después, que viene después de la comida, y ahí sí que es una fiesta como tal. Es una fiesta que no va unida a la infancia, no hay niños de por medio en el sentido de que no son los protagonistas, y por eso es otro tipo de vestimenta. Como siempre pasa en la moda, no es decir que los hombres lo tenemos mucho más fácil a la hora de vestir para estos eventos. La verdad es que no es que lo tengamos fácil, es más simple. Las mujeres tienen muchas más variaciones y los hombres tenemos muchas menos, con lo cual acaba siendo más fácil porque es más simple. El hombre, por ejemplo, en una comunión puede permitirse cualquier tipo de vestimenta que vaya acorde a lo que es un evento de mañana, ¿no? Cualquier cosa que sea, tanto una americana con un pantalón, que no tiene que ser excesivamente vestido, una americana con su propio pantalón, que sería un traje, o, si queréis, incluso una camisa con una chaqueta o con cualquier polo y un pantalón. Cualquier cosa que pueda ir en ese momento de matinal y media tarde iría perfecto. ¿Qué pasa con el hombre en las bodas? Pues que en las bodas los hombres normalmente lo que deben es, porque si ya viene así indicado, es llevar un traje. Estos trajes, nosotros siempre lo decimos, en las bodas pueden ser negros, azul oscuro o cualquier otro color que queráis, incluso investigar sobre colores que os gusten, y sin embargo en las comuniones no deben ser negros. ¿Por qué? Porque normalmente son de día, y de día el negro da una sensación un poco peor o más rara. Por eso debéis huir siempre del negro en los días e ir más hacia colores como el azul oscuro, si os gusta que sea muy oscuro, u otro tipo de colores. Pero esa es la diferencia. Por otra parte, en las bodas, me decís, ¿puedo ir yo en las bodas sin un traje, sin una americana? Si la boda así lo representa y así lo han dicho los novios, sí, pero ante la duda, siempre un traje va a cumplir con el mínimo. ¿Qué tipo de trajes podríais llevar a una boda que no se deberían llevar a una comunión? Pues aquellos trajes que tengan derivados, como pasaba en la mujer con los vestidos, de la fiesta. Es decir, en el hombre, el traje derivado de la fiesta es el smoking. El smoking sí lo podéis llevar en una boda, aunque con algún matiz que pasamos a contar, y sin embargo en la comunión no deberíais, es demasiado vestido para una comunión. ¿Qué matiz utilizamos con el hombre con el smoking? Pues que si vais de invitados, procuréis transformar ese smoking en una cosa algo más informal. ¿Por qué? Porque el smoking puro y duro quedaría más para lo que es el novio y las personas más cercanas al novio. Vosotros podéis llevar una chaqueta de smoking que tengáis, pero le podéis dar un aire diferente con un pantalón diferente, con una camisa que no lleve la pajarita o cualquier tipo de combinación que os haga quitar esa rigidez y sobre todo no quitar protagonismo a lo que son las personas importantes en la boda. En este punto nos vamos a referir a aquellas cosas que nos hacéis preguntas que vienen reflejadas con ¿puedo llevar a una boda o puedo llevar a una comunión una americana con un pantalón vaquero? ¿Puedo llevar un pantalón vaquero con unas zapatillas? Pues todo dependerá, sobre todo en las bodas, de lo que os hayan dicho las personas que os han invitado. Normalmente, cada vez más, todo el mundo sí que os manda una invitación con la forma de vestir requerida para ese evento. Y sí que la debéis respetar. Viene muy claro, o sea que no tenéis que complicaros. Si os ponen que no, os pone que necesita que vayáis un poquito más arreglado, no os queda otra que cumplir con el protocolo o no ir. Pero si en el caso de que vosotros queráis llevar algo que se salga un poco del guión, en cualquier momento lo podéis preguntar. En las comuniones es mucho más amplio y ahí sí que podéis jugar con americanas con pantalones vaqueros, americanas con otro tipo de pantalones que sean de algodón o de loneta que tengáis y que os resulte más cómodo, e incluso combinarlo con zapatillas o con otro tipo de calzado que no sea tan vestido. Pero eso es más en las bodas. Lo mismo las mujeres, podéis hacer lo mismo. Si os piden que vayáis de una manera determinada a las bodas, tenéis que cumplir con ello. Y en las comuniones, sí o sí, tenéis que cumplir con lo que hemos hablado, que es un protocolo mínimo, que es ir en el sitio e ir adecuado.
Una de las dudas que más os surgen cuando habláis de las bodas y de las comuniones tiene que ver con la utilización de lo que os habéis comprado posteriormente. Es decir, quiero comprar cosas que me pueda poner y que luego las pueda utilizar. Y entonces buscáis ropa para ese tipo de eventos que luego podáis utilizar. Es verdad que en las comuniones sí que podéis daros ese gusto. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, como tienen ese concepto menos arreglado o más, si queréis, informal o más normal, el problema no lo vais a tener porque vais a poder utilizar seguramente lo que os compréis para luego. Es decir, que combinado de una manera. Pero cuando vais a una boda y realmente es estricto, el tema que tenéis es que o vas bien a la boda o vas bien luego, pero lo que no puedes hacer es comprarte una cosa que te vaya bien para una boda y luego utilizarla para cualquier cosa de vuestro día a día. Obviamente hay excepciones, gente pues que trabaje siempre de traje, se compra un traje, lo pueda utilizar, pero incluso ellos deberían buscar trajes que sean un poquito diferentes, que vayan más acoplados a lo que es la propia fiesta de la boda, porque si no van a ir como todos sus días de trabajo. Las mujeres lo mismo, hay muchas veces que nos encontramos con el problema de que cuando vemos a la gente vestida para las bodas, las vemos que van vestidas para las bodas, sobre todo las mujeres, como si fueran a salirse a tomarse unas copas. No, esto no funciona así. Una ceremonia no deja de ser una ceremonia y también tiene sus códigos. Es decir, no todo vale. Por eso, esto de decir, me lo voy a poner luego y lo necesito así, viene bien para vuestra cabeza y para vuestra economía, pero realmente para lo que es la ceremonia no está bien. Esperamos os haya gustado. Os esperamos en la próxima edición de Tendencias.